aquí y bienvenidos sean pues a este otro episodio de Diamond Heart. Y pues esto que tenemos aquí es el Flame God. Tenemos a Udyr con Fénix y déjenme ponerle del rojo que somos nosotros. Y bueno, como pueden ver, pues les digo, esto es puro Fénix, nada de tigre, y vamos a comenzar smiteando la ranita. Y vamos a venir a hacer el blue luego, luego. Por ahí tengo una que otra... creo que no les he enseñado cómo hacer el... Hay muchas cosas. Realmente no he subido nada de League of Legends. Pero hay unas formas de cómo empezar. Si estamos del lado rojo. Con tigre empezamos y podemos hacer el dragón. Sin necesidad de ir a comprar el ítem de jungla, con el puro machetito y las dos pots que tenemos. Así de cabrón está el Udyr. Y bueno, aquí como pueden ver, pues tenemos esta full clear que estoy haciendo de la jungla. Realmente G no se va a venir a meter conmigo aquí a la jungla, porque bueno, obviamente allí lo hacemos caca. Pero bueno, el chiste de esta partida es que en bot se rifaron muchísimo. Creo que en esta partida conocí a esta Kalista, este RH Zenandux. Bueno, el chiste es que se rifó muy bien y con él jugué las demás, ¿cómo se llama? Las demás partidas de la promo. Estas son las partidas de la promoción a diamante. Así que pues aquí nos fue muy bien. Y bueno, aquí el Vladimir estaba pues ahí sufriendo un poquito. Este cuate me lo volví a encontrar, el Vladimir, en la partida pasada, que ya tenía yo el 2-2. hizo que perdiéramos, que perdiera yo mi promo en pinches para diamante. Pero bueno, no hubo ningún problema, aquí la pasamos después. Diana falló su flash, el G no sé qué madres estaba haciendo, yo creo que se quería morir. Pero no podía yo seguir peleando con él porque no había visto que Gnar estaba ahí en la otra torre. Que si no hubiera seguido peleando con G, pues lo hubiera hecho popó. Miren cuánto le bajé de tan poquito. Pero yo estaba aquí súper preocupado por Gnar porque si llega y nos puede matar. Entre G y él sí me pueden matar, así que tenía que tener cuidado. Ya saben que no hay necesidad de ser greedy si no hay necesidad de pelear si sabemos que vamos a estar en una desventaja. Así que pues aquí nada más anduve limpiando mi jungla en lo que llegaba a Talon. Miren lo que estoy haciendo aquí, que es estoy congelando la oleada con la tortuga. La congelamos para que él no perdiera el farm. Ese es un super mega favor porque bien fácil lo pude haberme robado ese farm. Pero si pueden hacer eso de repente, háganlo, porque el que esté en esa línea, ya sea top o mid, se los va a agradecer muchísimo. Así que pues lo que tenemos aquí, carnales, es esta madre que es el abre caminos del guardabosques. Como pueden ver, aquí estoy matando al pinche Scuttles para que tuvieran visión de aquí de bot. Y bueno, aquí el G se apendejó un poco y se lo cogieron aquí abajito. Entonces aquí yo ya iba a regresar a comprar mi ítem de jungla. Y lo que tenemos pues es este cuate, que es el pinche... el gigante cenizo. Este pinche ítem nuevo de jungla está súper pasadísimo de lanza, porque pues es una mini Sunfire Cape, bueno, la capa de fuego solar. Y aparte como que es el alma muerta perdida de la Feral Flare. Es un poquito friki de parte mía, pero... así me gusta llamarle. Porque pues Udyr, con ese poder que te daba de extra de poder de habilidad de la Feral Flare, estaqueando esta madre, pues iba, se hacía muy fuerte Udyr. Y pues con esta mini Sunfire Cape y la vida que nos da, está muy muy chingón este ítem. Así que aquí estábamos en un 3 contra 1. Aquí yo estoy corriéndole de la pasiva de Braum, no de G. G me la pela, pero Braum es muy pasado de lanza. Así que aquí me quedé en el 3 contra 1. Llegó Talon y mató al pinche... al G. Y ahí aguanté muy bien. Así de pasado de lanza está este ítem.
Y luego de esta batallita, lo que vamos a hacer es hacer el dragón. Así de fácil y así de cabrón es el gadget, porque bueno, tenemos 2 en tortuga, tenemos 1 en oso y 4 en fénix, o sea, tenemos mucho daño. Más aparte esta del gigante cenizo, está muy, muy, muy cabrón. Así que, sacamos el dragón, carnales, luego, y lo que tengo es, las runas del Gadger, las de tal cual, las 3 quinta asistencias de velocidad de movimiento. En ataque tengo velocidad de ataque, pues mi obligatoria armadura, mis 6 glifos de reducción de enfriamiento y 3 de resistencia mágica. Ya saben, contra la gente que es AP es muy fácil que me maten, porque tengo realmente nada de defensa contra ellos. Por eso es normalmente, si realmente se fidea el mid que sea AP, o ya sea quien sea del equipo enemigo que sea AP, tengo que armarme resistencia mágica luego. Así que, pues, haciendo otro clear de nuestra jungla, carnales, un poquito tranquila la cosa, porque pues aquí andábamos limpiando sin ningún problema. Cada vez que puedan venir a hacer los estos pinches cangrejitos, háganlos, porque les regresa un poco de vida y aparte pues obviamente les regala esa visión, y eso está muy chido porque pueden ayudar a su top, a su mid, y realmente guardear el río es lo mejor que puedan hacer. Así que pues les digo que bot iba bien. Aquí Diana se puso un poquito greedy, no es respeto al Gadger. Talon estaba muerto, así que pues yo podía robarme esto, este farm. Y bueno, un flash nada más por no hacer unos cuantos clics. Así de mensos están en en platino. Y bueno, estos cuates, realmente todos eran ya diamantes. Así que les digo que la Kalista se rifaba muy bien. Ahí mató a la Diana sin ningún pedo. Y aquí yo andaba buscando allí, que estaban allá en top. Les digo que el top estaba súper, 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 súper menso. A fuerzas lo tuvimos que carrear. Pero pues realmente ganamos porque me convertí en el Gadget. Y aquí Blitzcrank, no sé de dónde salió, pero jaló a Gnar y lo matamos. Bueno, algo es algo. Ese es súper molesto. Los roams de Blitzcrank ahorita están súper pasados de lanza. Porque es un poco, es muy técnico aquí en en platino diamante, porque bueno, ya realmente diamante, porque pues ya soy diamante, porque pues no te esperas estas cositas, porque pues dices, esas madres son de bronce, si alguien se va de su línea, esperarías aquí que castigaran esa línea de quien sea que se haya salido, y es el mito, el support, que joder al ADC, y bueno, al revés, como sea, la chingadera quien deje su línea. Pero no, los roams aquí están muy feos. ¿Por qué? Porque nadie aquí guardea a la verga. Nadie. Creo que estos dos wards de aquí son míos. Creo que es de Talon. Sí, parece ser que es de Talon, porque no es... Esta madre es mía, porque es el del pinche Gentleman, y este es de Vladimir o no sé de quién sea. Pero bueno, está cabrón que te guardien aquí. Y ahorita no estoy guardeando porque bot está bien, y eso obviamente va a atraer toda la atención de todo mundo. Y bueno, más con estos flashes y estos dives, ahí está Gnar. Y yo aquí tranquilo haciendo mi blue. Pero eso no quiere decir que no estoy diciendo nada, porque Talon está pusheando bien. Esto está aquí pusheado. Vladimir no sabe qué chingada madre hacer. Pero bueno, ya esta cosa de aquí abajo ya es cosa de ellos, porque eso ya es cuando estás muy confiado de ti mismo y sabes que vas bien, ¿no? Entonces nos chingamos aquí el Scuttles. Aquí vine a buscar a Lucian. Aquí, pues sí, me puse un poquito greedy. Por robarme este farm más bien. Ahí ven todo lo que me robé ahí de farm. Pero bueno, salió Brown G con Lucian. Y quién sabe qué tanto se gastaron en mí. Pero bueno, eso obviamente quiso decir que bot tiró mid. Y pues le metieron a la segunda torreta. Y no sé si la hayan matado a la Diana. Bueno, no vi bien. Pero eso fue greedy de parte mía. No hagan eso, porque les puede costar a veces muy, muy carito. Y más cuando son el jungla, ¿no? Y bueno, aquí son tan mensos los del equipo enemigo, que sabiendo que están los objetivos, la Kalista tiene un smite integrado súper cabrón, que ya saben que es su E.
G está aquí en la baba. Y pues este dragón era gratis. Yo ni preocupado porque pues baja un chingo la E de Kalista. Y pues yo aquí súper tranquilo, ¿no? Y como pueden ver, carnales, tengo mis botas de mercurio y tengo mi bonito corazón de hielo. Y pues esta madre del gigante cenizo está increíblemente OP si lo sabes usar correctamente con el campeón correcto. Está súper, súper chido este ítem de jungla. Así que pues aquí es my team, mi red para recuperar la vida. El G-Key pues estaba ya muerto. Sí, hasta eso saqué unas bonitas asistencias. Y pues realmente esta partida estuvo muy fácil. Y no grabé de platino, de oro a platino, porque pues realmente no lo consideré como algo importante. A comparación de platino a diamante, sí. Qué puto escándalo hay otra vez aquí fuera de mi casa. Y pues estas realmente fueron muy fáciles todas las partidas que jugué con mi amigo. También las partidas que perdí de la primera promoción. Realmente una fue porque la Nibia, el Vladimir estaba súper pendejo que iba a Nibia. Aquí nos chingamos al Gnar. Yo por estar concentrado en puta madre platicarles esto, pues ya no vieron, pero pues realmente este estuvo muy fácil porque todo lo hizo Talon. Yo nada más llegué ahí a hacer la kill secured. Terminamos 7-1 en esta partida. Pero aún así, esas partidas que perdí de la promoción también eran muy fáciles. Porque en esta me tocó, les digo, el Vladimir que iba a Nibia, que estaba super noob. Y en la otra me salió un troll, así que pues no podía yo hacer mucho. Las dos que gané en esa vez estuvieron facilísimas. En una de esas es la del Rek'Sai, creo, no me acuerdo, ya no me acuerdo bien cómo fue. Pero pues aquí está este business que les digo que es súper fácil. Así que aquí Vladimir está peleando, Gnar vino a perseguirlo y como se va a echar para atrás, luego cambiamos de objetivo a Diana, que le llevo dos niveles, pero me echó el Ignite luego, y les digo que soy un poco débil contra los AP porque no tengo resistencia mágica. Pero pues aquí llegó Talon y pues tengo ahí 5 puntos en Tortuga, así que le iba a costar un buen ratito a Diana matarme, pero realmente no hubo ningún problema aquí, ¿no? Entonces, pues esto, carnal, estábamos también, seguíamos limpiando nuestra jungla. Creo que aquí me tomé el lujo de comprar una fuerza de la Trinidad. Realmente de esto, de este corazón de hielo, dependiendo de quién esté más fit, compro resistencia mágica o compro una cota de espinas. Ahorita está muy chingona la cota de espinas. Y pues aquí se rindieron luego. Y pues esto estuvo súper fácil, carnales. Así que espero que hayan disfrutado este comentario, carnales. Al rato vamos a seguir con más con Diamond Heart. Y bueno, nos vemos después.